olvidando ponerle su ojo de pez al celular. Bueno, todavía no vamos a dar inicio, solamente quiero para que tú vayas este breve espacio para agradecerles a todos sus presencias. Nos entramos a la recta final de este taller y estamos procurando hacerlo de la manera más organizada, como lo hemos querido siempre. Disculpen ustedes todos los inconvenientes, a veces de cambio de auditorio, la cuestión de que a veces no les toca pasar a unos, todo ese ajetreo que se presenta. Sin embargo, como ustedes saben, ha sido con toda la buena, mejor intención de que ustedes puedan aprender y aprender bien sobre dos temas fundamentales, como es la oratoria y como es el debate parlamentario. Evidentemente que un curso, por más largo que sea, no cumple con hacernos oradores al momento, sino que esto es verdaderamente una carrera. Para los que son sus primeras clases, pues que así lo tomen, el ABC de la oratoria. Para los que ya están más avanzados, seguramente encontraron alguna pauta, algún consejo de todos los ponentes que han venido. Recordarles que dentro de 8 días tendremos nuestra gran clausura, que estaremos convirtiendo en un sentido homenaje para el diputado Porfirio Muñoz Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva, y que estamos, hasta este momento, el diputado le confirmó directamente a la diputada Tere Marú que estará con nosotros. Sin embargo, pues es evidente que siempre está sujeto a la agenda que él tiene como presidente de la mesa directiva al interior de esta Cámara y al exterior. Por lo tanto, es posible que si con pláticas con él se modifica horario, incluso día, con tal de que nos acompañe a esta sesión de clausura, nosotros se lo haríamos saber a todos ustedes por los medios acostumbrados, que es el Facebook Porfirio Muñoz Ledo Obrador, el Facebook de la diputada María Teresa Marú Mejía, el Facebook del diputado Rubén Terán Águila, por carta, por correo electrónico, por señales de humo, por mensaje de WhatsApp, de alguna forma que todos nos comuniquemos inmediatamente como una gran familia, alguna noticia con respecto a lo que va a ser la sesión de clausura. Que estén todos atentos, se les va a entregar su constancia de asistencia a este taller dentro de 8 días, por tal motivo, pues que vengan, como a una gran fiesta, vengan todos de gala, bien presentados. Vamos a tratar de entregarle algunos. Bien, saludamos a la diputada. Estaremos ya. Considero que el hombre del futuro debe conocer y aplicar la ciencia política. Pero también estoy seguro que el hombre del presente es el indicado para ejercer esta herramienta. Yo veo un México al cual otros países voltean a ver. Estos países dicen que en esta cuarta transformación, aquí en la Cámara de Diputados, se forman grandes sectores, pero también extraordinarios oradores. Buenas tardes. Pero no debes de gritar. Estimado presidium, damas y caballeros, 41 comunidades de la Sierra Norte de Puebla, más de 102 colonias, constituyen Huauchinango. Todos los días, como empleado municipal, trato de ver que la población sea buena, sea sana, pero también averiguar si son opositores o es población. Estoy aquí para aprender, estoy aquí para desarrollar mis capacidades y finalmente ser un tipo de empleado eficiente para el municipio de Morena. Tenemos enemigos tricolores, azules, amarillos, pero es población. Nuestra vocación de servicio es tratar lo mejor que podamos y seguir hacia adelante mejorando nuestras capacidades. Queremos ser felices, pero también queremos seguir siendo buen gobierno. ¡Viva la Sierra Norte de Puebla! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Hasta la victoria siempre! Buenas tardes, estimado presidente, gracias por la oportunidad. Oradores, gracias por estar aquí, oradores y oradoras. A mí me tocó leer el libro del esclavo, el autor es Francisco de Ángel, y me lleva el tema siguiente, en donde yo te digo a ti de que eres esclavo, libérate. Queremos una transformación, primero empecemos con nosotros para ser partícipes de esa nueva transformación aquí en México. El poema que nace es el siguiente: la libertad se libra. Sé libre, bella flor, alcanza tu vuelo, dulce pétalo. Deslízate como la brisa y penetra en las entrañas de lo más profundo de tus deseos. Siéntete amplia y espaciosa, para que sientas cuánto puedes tú ofrecerte, y así poder dar y expresar tu visión, así poder hacer tus sueños realidad, tu inquietud, tu verdad, tu meta. Despéjate, oh alma mía, sueño mío, despierta de esa pereza, de esa tristeza, de ese yugo que te tiene presa. Deja de ser esa mujer ingenua y adormilada. Estimula así tu belleza interna, tu fuerza de leona dormida. Lo sabes hasta lo más íntimo de tus huesos. Lo sabes, mírate, siéntete libre. Mi nombre es Oscar Pineda, soy contador público por el Instituto Politécnico Nacional. México en llamas, el legado de Calderón. El gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa será recordado por 5 de los principales legados de su gobierno: el infinito poder del narcotráfico desaparecido en su llamada guerra contra el narco, la destrucción de su partido político, un país dominado por grupos criminales y cárteles de la droga, y el regreso del PRI a los pinos. Felipe Calderón llegó en 2006 bajo la sombra de la ilegitimidad. 6 años después nos dejó un México caótico y apocalíptico. Compañeros, nosotros en su mayoría tenemos una formación académica y profesional. Pongamos pues unas herramientas para evitar que estas cosas vuelvan a pasar. Anabel Hernández, valiente entre los valientes, publicó este libro no importando las amenazas contra su vida, porque hacer caso omiso de la corrupción que mata a este país también es otra forma de morir. Pongamos pues estas herramientas que tenemos, como este taller de oratoria, para seguirnos preparando y desnudar a estos criminales de cuerpo entero. Pongamos pues la técnica al servicio de la patria. Bien, pues, les pido tomen asiento a todos ustedes y les demos un fuerte aplauso a los compañeros que pasaron a hacer sus ejercicios. Algo, y se ve que van aprendiendo, ahí vamos. Bien, para dar inicio a este taller de oratoria y debate parlamentario Porfirio Muñoz Ledo, en su 10ª sesión, vamos a presentarles a ustedes a los que integran esta mesa. Nos acompaña la diputada federal María Teresa Marú Mejía, convocante a este taller. Está también presente nuestro gran amigo, campeón nacional de oratoria y diputado federal, Rubén Terán Águila. Saludamos la presencia del doctor en Derecho y también organización social que acompaña la convocatoria de este taller, al doctor Mario Flores González, presidente de la Organización Mundial de Abogados. Saludamos la presencia del maestro Carlos Francisco Aquino López, quien es presidente de la Fundación Cultural José Muñoz Cota y Valle. Saludamos la presencia de nuestro amigo, el licenciado Mario Domínguez, asesor parlamentario. Y también de quien ya fue ponente en este taller con una magistral conferencia, nuestro amigo Gustavo Bultrón. Y contamos con la distinguida presencia de quien fue Procuradora General de la República, la licenciada Marisela González Ibáñez. En esta tarde, como ya un preludio luminoso al cierre de este taller, hemos pedido que esté con nosotros una de las mujeres mexicanas más significativas de los últimos tiempos. Una mujer que, siendo maestra en la administración pública, se ha lanzado a la lucha política de nuestro país para alcanzar mejores estadios de bienestar y libertad para toda la gente. Ella es una mujer amante también de la sociedad civil, que se forjó en la lucha política al lado de su padre, pero que ha desarrollado por sí misma un estilo y un pensamiento propio. A su vez, encaró en esta última campaña presidencial como coordinadora de campaña del hoy presidente el gran reto de establecer un debate con los oponentes y hacerlo con cultura, con conocimiento y con valentía. Además, se distingue por establecer un debate permanente e inteligente en redes sociales. Ella es la mujer de la mirada limpia, transparente e inteligente. Tatiana Clouthier, diputada federal por todos. La importancia del debate en la transformación de México es el tema que hoy nos interesa. Pues, primero que nada, buenas tardes. Me da muchísimo gusto ver esta sala casi llena de gente que está buscando cómo participar, cómo indagar, cómo profundizar en lo que es el debate. Y el debate no solamente de oratoria, porque creo que hay que poner, para poder tener buena oratoria, hay que tener contenido, porque les digo que si no, se vuelve palabras vacías. Y me encanta el nombre que tiene aquí pues, taller, que es el de Porfirio Muñoz Ledo. Yo creo que México no ha tenido en los últimos años un mejor debatiente que lo que ha sido el propio Porfirio. Ha sido un ejemplo a lo largo de sus largos años en la vida pública, y Porfirio ha sido pues todo un referente en lo que al debate se refiere. Me da muchísimo gusto también haber escuchado al compañero que me antecedió. Esta última parte que escuchaba me gustó, no solamente el contenido, pero la fuerza y el vigor con la que hablaba, que incitan y animan a tomar partido. Y así creo que debe de ser el debate de la Cuarta Transformación. Y cuando digo el debate de la Cuarta Transformación, me estoy refiriendo a que requerimos, y lo vemos en redes sociales constantemente, un gran debate que parece vacío. Un gran debate que lo que se busca, parecería, es el pleito y no el contenido de las ideas. En la medida en que nosotros somos capaces de soportar y apoyar lo que estamos defendiendo, lo que queremos comunicar, se vuelve más fácil comunicarlo. Y voy a decirles algunas de las cosas que considero importantes, porque por mucho tiempo nos enseñaron que en una democracia las elecciones eran como el proceso que había que llevarse a las urnas. Y las elecciones se daban a veces con contenido y a veces sin contenido, Y creo que una de las grandes aportaciones que ha hecho al México de hoy tiene que ver con las redes sociales, porque las redes sociales le permitieron a los mexicanos y mexicanas debatir. Y debatimos a lo largo de 6 meses, no porque nos digamos, pero estoy hablando ahorita en el proceso de la precampaña y de la campaña, los ciudadanos debatimos con ideas. Parte de lo más rico que teníamos como mexicanos en el grupo o en el equipo de Andrés Manuel y quienes apoyamos su proyecto es eso, había proyecto. Y fue muy fácil defender porque creíamos en el proyecto. Yo lo digo que quienes no tenían proyecto salían a hacer frente y difícilmente podían defender algo porque uno de los candidatos venía como 2 o 3 días atrás de nosotros proponiendo lo que proponía Andrés Manuel. Y el otro andaba viendo cómo defendía, de alguna manera, el presupuesto que se había asignado a la educación en imagen y casi justificaba por qué él no había sido el candidato. Pero no había necesariamente ideas fuerza, ideas que sostuvieran el debate público, y la sociedad conocía muy bien y conoce muy bien cuál era el proyecto de nuestro presidente actual. Y cuando digo lo conocía muy bien, porque ya habíamos visto su actuar en el, como jefe de gobierno, leímos sus libros y lo fuimos enriqueciendo. Y entonces esto es a lo que quiero llegar. Cuando hay contenido, se puede debatir. Cuando no hay contenido, no hay cómo defender una idea, y no hay cómo defender o cómo entrar a poner argumentos a favor de algo. Me llama a mí muchísimo la atención cuando entramos en pleitos estériles, y más en redes sociales, en donde nos aprendemos a descalificar, como que pensar de cierta manera o de otra fuera mejor o no. No hay manera mejor que otra, simplemente son visiones distintas. Y las visiones distintas, para poderlas debatir, se deben respetar. Y creo yo, voy a manejarlo desde otra perspectiva, el tema del debate, ¿qué nos ayudó en los debates? ¿Y a dónde invitaría yo a la sociedad hoy en día a llevar o seguir llevando los debates del México que queremos? ¿Queremos un México con contenido social? Sí. ¿Queremos un México que avance a la no corrupción? También. ¿Queremos un México que lleve a la consulta y a la participación de la sociedad en la toma de decisiones? Sí. ¿Queremos un México que pueda ser plural e incluyente? También. Y estos elementos nos pueden dar muchos argumentos para los cuales tener sustancia para debatir. Pero para debatir siempre hay que respetar al otro, y se puede respetar al otro con argumentos. Se puede respetar al otro cuando también soy capaz de usar el humor y no necesariamente ser acartonado. Creo que el humor de la Cuarta Transformación, creo que el debate de la Cuarta Transformación marcó la pauta con el propio Andrés Manuel. Andrés Manuel, candidato, usó el humor, y creo que eso nos llevó a animarnos y a caminar con más alegría durante la campaña con el Andrés Manuelovich, con el Amdolofino, ¿sí? Y muchos momentos en que Andrés Manuel jugó con el Ricky Ricky King Canallín, en donde Andrés Manuel se salió de lo conocido y fue capaz de utilizar la sátira o la broma o el buen humor para atraer la atención de la gente. Y creo que esto es lo que tendremos que empezar a ponerle, y esto no significa burla, tenemos que empezarle a poner humor a la vida pública, tenemos que empezarle a poner alegría a la vida pública, porque hablar de política, que es la construcción o la búsqueda del bien común, no tiene por qué ser aburrida y seria. Seria sí en el sentido de que lo tomamos con seriedad, pero no acartonada. Entonces, parte de lo que yo creo que hoy en día tendremos que estar debatiendo en esto es el tipo de México al que queremos llevar a nuestro país, el tipo de sociedad que queremos dejar atrás, y yo lo puedo plantear muy fácil en el Congreso. Yo digo que lo que queremos llevar nosotros al Congreso de la Nación es a que el Congreso recupere la dignidad. Queremos dejar atrás a los diputejos, queremos dejar atrás a los dipumoches, y queremos entrar a hablar de diputados que son capaces de representar al ciudadano porque están vinculados con él o con ella y saben el sentir y representan lo que estos o estas están queriendo que se lleve a la mesa. Algunos dicen que por qué el Congreso hoy en día no le disputa cosas a Andrés Manuel. Y yo les digo que hicimos campaña juntos, hicimos campaña en donde propusimos 13 puntos o 13 iniciativas de cambios legislativos que habríamos de sacar adelante para que empezara a darse desde el marco jurídico la Cuarta Transformación. Entonces, si es lo mismo que buscamos tú y yo en la calle con el presidente o con el candidato en aquel momento, ¿por qué vamos a debatir lo que acordamos promover juntos? Ahorita no tendría que estar el debate centrado en eso, sino en sacar adelante el marco jurídico con el cual queremos que el presidente tenga el camino arado para que pueda transitar más rápido. Y sí, habrá debate en lo que no podamos ponernos de acuerdo, y a veces le tenemos miedo al debate porque tenemos miedo a decir, no pensamos igual. Y al Congreso se viene a debatir, al Congreso se viene a buscar un acuerdo en donde las partes caminan a un punto común y encuentran una solución para poder avanzar. Entonces no le tengamos miedo a diferir, no le tengamos miedo a negociar en el buen sentido de la palabra, donde yo camino para encontrarme con el otro en un objetivo común. Y si somos capaces de encontrar eso como el debate de la Cuarta Transformación, difícilmente entenderemos o estaremos pensando que no estamos avanzando. Para mí ese es el gran debate de la Cuarta Transformación. El debate que se lleva a ese terreno. Podría parecer un tema menor, pero el diálogo tiene que darse entre iguales. Cuando unos nos consideramos inferiores o superiores a otros, entramos en una dificultad. Mi padre nos decía que en la democracia nos tenemos que mirar a los ojos, que nos teníamos que mirar a los ojos porque todos somos iguales, y las diferencias se dan simplemente en lo superfluo, que viene siendo en el físico. Es la envoltura lo que no necesariamente cuenta, porque en la esencia el solo hecho de ser seres humanos y el solo hecho de ser mexicanos y mexicanas nos pone en un plano de iguales. Y ante eso, cuando yo soy capaz de debatir contigo, por más que no esté de acuerdo con ello, y te den el respeto porque nos vemos entre iguales y a los ojos, no puede haber dolor en lo que te digo, sino tiene que haber, al contrario, una manera de empatía que nos hace avanzar. Y eso es, al final de cuentas, el diálogo. No caigamos en la provocación de lo que normalmente nos lleva el tema del anonimato de las redes sociales. El anonimato de las redes sociales envalentona a los cobardes y los hace salir a decir tontería y media, a ser groseros, a decir cosas que no se atreverían a decirlas si nos tuvieran frente a nosotros. Y esta es parte de lo que yo aprendí en este proceso de debatir en las campañas. En la campaña, una de las cosas fundamentales fue también no tomarse nada personal, porque nada es personal. A menos que yo me meta realmente con la persona y esté descalificando a Rocío, a Roberto. Pero si yo estoy hablando de los hechos, no tengo por qué tomarme las cosas personal ni darme por ofendido. Y en eso es a donde tenemos que entrar otra vez, debate de ideas, diálogo de ideas, no descalificación. ¿Sí? Creo que estas son como partes fundamentales que habremos de estar utilizando en la Cuarta Transformación. Parte de lo que hemos entrado inclusive en los debates dentro de la Cámara de Diputados cuando estamos buscando los acuerdos para poder transitar hacia una ley, algunos dicen, vienen a abusar de las mayorías. No hay abuso de las mayorías cuando el pueblo mexicano decidió darle la mayoría a la sociedad en el Congreso, y la mayoría se ejerce. Y cuando se ejerce no significa buscar aquel gesto que vimos todos con Roque Villanueva cuando nos aprobaron y nos dejaron caer el IVA en su aumento y que nos hacía como, ¿sí? Me los fregué, con otra expresión, que nomás porque nos están grabando, cada quien la interpreta y cada quien sabe lo que significa. Y ese no es el diálogo, pero tampoco significa que cuando aplicas una mayoría estás ignorando al otro. Yo les digo, cuando se ponen nerviosos, es que porque difieres, ni en mi casa obtengo el 100%, les digo. Y difiero a veces con mi marido en unas cosas, y eso no me hace ni que lo quiera más ni que lo quiera menos. Y tengo preferencias. Y tengo preferencias para cómo me gustaría que se hicieran ciertas cosas en mi casa, pero también es su casa. Y también es sus hijos, y son mis hijos, y tenemos que encontrar una manera para a veces él gana, y a veces gano yo, y a veces ganamos los dos. Y esa es parte de lo que yo creo que tenemos que ir construyendo. Y cuando venimos de una lucha de mucho tiempo atrás, pensamos que vencer es lo que nos lleva a ganar. Y les digo a aquellos que conocen quién ha jugado, levante la mano, aquellos que han jugado al platillo volador. ¿Quién gana cuando jugamos al platillo volador? ¿Y quién se divierte? Ese es el juego del diálogo. Ese es el juego en donde tenemos que entender que cuando dialogamos tenemos que llevarnos a ganar los dos, porque los dos sumamos algo y nos llevamos algo a favor de lo que proponíamos. No hay vencedor ni vencidos, y por eso a mí me encanta este juego como ejemplo, porque ese es el que nos hace ganar a todos. No es donde yo te fregué o te vencí. Y cuando los dos nos sentimos, las dos partes, que ganamos algo, es cuando podemos transitar con mucho más alegría. Y hablo mucho de esto porque este es el debate que se presenta todos los días en las redes sociales. El de la descalificación, el de yo tengo la razón y te fregué, el de ahora sí, el de ayer ahora. Y parecería que caminamos muchos años para construir un México diferente, pero no parecería que muchos estemos dispuestos a construir, sino a tomar la venganza. Y lo hago esto porque lo voy a hacer como un comparativo a veces de la lucha que se ha dado por la igualdad entre hombres y mujeres, ahora que se acerca el 8 de marzo. Por mucho tiempo los hombres nos dejaron atrás y las mujeres empezamos a construir mecanismos para lograr igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Y hay algunas que todavía no entendemos que la igualdad se construye de la mano, donde los dos ganamos, porque los dos somos diferentes y los dos aportamos y construimos un todo, o como diríamos, logramos una mirada periférica de 360 grados. Y no al revés, en donde vengo, me la hiciste por muchos años y ahora vas a ver. Y eso no construye. Entonces, para mí la cuarta transformación tiene que ver como cómo le voy a hacer yo para aportar, para sumar, para construir con mi vecino, para construir con mi regidor, para construir con el que a lo mejor no pienso muchas cosas diferentes, digo, igual que él o ella, pero sí tengo un objetivo común, y ese objetivo común significa paz, significa seguridad, significa el bien de México. Y cuando yo busco eso como a dónde queremos caminar, y ese es el objetivo, creo que es más fácil ceder a veces para poder encontrar un punto común. Para mí, ese es el debate de la cuarta transformación. Si no, seríamos igual que ellos. Seríamos igual que ellos, que vinieron a sentir que nos vencieron o nos fregaron. Y ahora nosotros venimos a la revancha. No puede haber revancha en la construcción de un México nuevo. No puede haber revancha porque lo que requerimos es de muchos aliados para poder generar más trabajos, para que a todos nos vaya mejor. No puede haber revancha cuando lo que requerimos es que quienes no se hablaban empiecen a encontrar un punto común en favor de una comunidad que ha peleado todos los días porque no se han podido poner de acuerdo para ver cómo le van a hacer para sembrar, para que les vaya mejor a todos los habitantes de esa comunidad. Y esa es la gran pregunta que nos tendríamos que hacer en lo individual. ¿Vengo a construir o vengo a destruir? ¿Vengo a sumar o vengo a restar? Y cuando vayamos a decir algo, y hay veces que sí, les digo yo, nos la ponen de turrón para meter un jonrón, y a veces no se aguanta uno y dice, hija, ¿cómo la dejo pasar? Pero hay que ser prudentes, porque hay que ver cuál es el objetivo común. y que el objetivo común, vuelvo a repetir, es caminar hacia una mejor construcción de una mejor sociedad, de un mejor país, me conviene a veces quedarme callado. Me conviene a veces bajarle dos rayitas a mi comentario, porque ese comentario no va a lograr que avancemos. Y esa es parte de lo que yo quiero invitarlos a que hablemos hoy en día en la Cuarta Transformación. Que estos 6 años sea de suma, para que las sumas se vuelvan multiplicaciones y para que las multiplicaciones se vuelvan ecuaciones que se vayan a exponenciar hasta la enésima potencia. Y cada uno de los mexicanos, si somos capaces de mirar hacia adelante en lugar de mirar hacia atrás y decir que aporto en lugar de que me hicieron, podremos avanzar. Me tocó estar el otro día en Nueva York con un grupo de migrantes y les decía que para mí ellos son héroes, porque son los mejores hombres y las mejores mujeres que se salieron en las situaciones más adversas y construyeron algo que todavía nos regresan a los mexicanos. Y a veces los oímos hablar, sí, con ese dolor, y es válido, de quien tuvo que dejar sus raíces y su país, porque aquí no se le crearon las oportunidades, y está la queja de cómo fue, sin mirar de cómo podemos construir para avanzar más. Y por otro lado hay unos, los menos en ese momento que estábamos ahí, que decían, a mí me fue muy bien cuando me vine para acá. Yo quiero ver cómo consigo materia prima para lo que hago aquí, porque produce ciertas cosas en su negocio, producidas en México para ayudar a que más hermanos y más hermanas mexicanos les vaya mejor. Esa es la calidad del México que queremos y del ciudadano que queremos de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación empieza conmigo en lo individual. Si yo no cambio en lo individual, si yo sigo aventando energía que ensucie el ambiente, creo rispidez. Si yo sigo aventando energía que nomás crea encono, sigo sumando rispidez. Y llega un momento en que por la nada anda la gente encendida buscando pleitos. Ya andan así, ¿no? A ver cómo. Y eso no construye. Entonces la Cuarta Transformación inicia cuando yo como mexicano pago impuestos. Y pago impuestos para seguir mis impuestos, para asegurarme que los usen en beneficio de lo que quiero en mi comunidad, en beneficio de lo que quiero en mi colonia o en el municipio, para saber que está llegando a feliz término y le empiezo a dar seguimiento y vigilancia. La Cuarta Transformación, el ciudadano de la Cuarta Transformación tiene que ser solidario. Y decía Andrés Manuel que no le gusta mucho esta palabra a veces porque nos la robaron los neoliberales. Pero es tiendo la mano para que al otro le vaya bien. Y cuando al otro le va bien, creo condiciones para que a mí me vaya mejor. Y esa energía se empieza a volver como una alegría contaminante que empieza a crecer y a crecer y empieza a movernos a todos a hacer cosas a favor de la comunidad. Me decía una señora despuesito de la campaña, ya le entendía la Cuarta Transformación. Hoy salí y estaba mi banqueta sucia y venía mi hija conmigo y mi vecina no había barrido y le barrí a la vecina y le dije a mi hija, esa es la Cuarta Transformación. ¿Qué hago yo? Un pasito más de lo que siempre he hecho para que nos vaya mejor a todos, para que al cuidar a mi vecina, cuidar a mi vecino, en el trabajo, sin cubrir espaldas porque llegó tarde o no hace la chamba, pero estoy hablando de ser solidario en que te apoyo y podemos ir haciendo que nos vaya mejor. Y en términos de economía, todavía más cuando usamos el recurso para una cooperativa, cuando compramos de forma solidaria algún producto para poder traerlo y distribuir a mejor precio en la comunidad, cuando apoyamos comprando lo local para que pueda crecer la propia comunidad. Para mí esa es la Cuarta Transformación. Y si cada uno de los 30 millones, voy a limitarlo ahorita a 30, de los 30 millones de mexicanos y mexicanas que votamos por un cambio en este país, hacemos esto de empezar a ser mejores nosotros, les aseguro que el debate por México, por este México nuevo que votamos el 1 de julio, será una realidad. De lo contrario, repito, seremos uno más de los que hemos criticado, desde el 2006, desde el 2012, y en unos años más nos criticarán ellos porque nos dedicamos a vengarnos y no a construir una mejor nación. Muchas gracias. Si quieren preguntar, ¿me dice el señor? Okay. Las grandes aluceros, estatuas de bronce, pues pensamos que no sienten, son perfectos. Yo quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿Qué fue lo más difícil de ser Tatiana Clouthier? ¿Ser mujer en una campaña con puros coordinadores hombres? ¿El legado familiar de venir de una de las familias más destacadas del PAN hacia un movimiento izquierdo? ¿El peso del ataque diario y de la descalificación sin argumentos? ¿O la ausencia de su familia en todo el proceso de la campaña? Ok, voy a empezar con esta parte. Los principios personales o el partido. Primero debo decir, y aquí tengo un agradecimiento enorme, no solamente a Andrés Manuel, sino a la propia Jacob y a todos los compañeros y compañeras del partido que de alguna manera me dieron cabida en este proceso y que me han dado cabida ahorita en la Diputación. No pertenezco al partido y hace mucho tomé una decisión de no volver a meterme en ningún partido, porque creo que el partido más grande con el que nos deberíamos de sumar a todos es México, y ese es por el que trabajo constantemente. Así las cosas, sí tengo principios personales que siempre están antepuestos de alguna manera, y siempre pienso en el bien mayor. Y si el bien mayor es México y dices, bueno, ¿qué tiene que permear y todo? Y si no transgredo nada en lo que creo que no hay problema y se va caminando en ese sentido. ¿Cómo va la iniciativa de los partidos? El día de hoy, Mario Delgado y una servidora estamos presentando, ahorita dimos una rueda de prensa, ahorita en un ratito más habremos de subir a la tribuna, para presentar una iniciativa que ha sido el clamor de los mexicanos a lo largo y a lo ancho del país, que dicen no tanto de dinero a los partidos políticos, y aquí viene una discusión que si les damos, que si les quitamos, que si quién gana, que quién pierde cuando les quitas. Entonces nos estamos yendo simplemente al tiempo ordinario, no a las campañas electorales, que las campañas electorales no se toque el recurso ese, sino el recurso que se da en tiempos ordinarios, que es mucho, y pensamos que se puede bajar sin ningún problema un 50%. Jalisco ya lo hizo. ¿Sí? Y Jalisco ya lo hizo, y lo que decimos es que los militantes de cada uno de los partidos, el que quiera le aporte al partido, diga yo contribuyo con esto. Decía mi papá también, y creo que Andrés Manuel lo maneja bastante bien, que gastaron suelas. Mi papá decía lo que se necesita es suelas y mucho contacto con la gente. Y ustedes, muchos de ustedes lo hicieron, caminando por todo el país entregando el periódico de Regeneración, y son suelas y contacto con la gente. Sí, las redes sociales sirven un chorro, la televisión ayuda, la radio, etcétera, pero jamás, por más que nos digan que la tecnología, jamás, yo les aseguro que nadie de ustedes quiere hacer el amor virtual. ¿Verdad que lo quieren de ladito, verdad? Pues ahí al lado queremos, pues igual en esto, ¿no? Entonces nada surte una mirada, ¿sí? Aquí es, ¿no? Entonces nada surte una mirada, y ese es el calor que le dimos a la campaña y el calor que queremos cuando estamos construyendo, yo digo cuando hacemos patria. La patria se hace con un abrazo, la patria se hace dándole la mano, volteándote a ver, y cuando cada vez que ustedes entregaron un periódico, miraron a alguien a los ojos, y eso es lo que creó el cambio, y no necesariamente el dinero, que ayuda, pero no lo es todo. En Puebla, yo les digo aquí esta parte, cuando me dicen, es que ustedes no sé qué, les digo, no somos capaces de admirar en alguien lo que no tenemos. Entonces simplemente empieces a apropiar de eso. En términos de la constitución moral, yo también soy maestra, y he trabajado mucho y me metí mucho en Nuevo León al tema de cultura de la legalidad. Y de alguna manera son como temas que se embonan y van. Y yo les digo, la constitución moral es bien fácil. ¿Cómo le queremos poner? Es, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan, y punto. ¿Sí? O sea, no le pongamos que es que nos quieren adoctrinar, es que quieren esto. No, carajo. Es más fácil y más simple, no hay que ponerle tanto rollo. Si yo soy capaz de tratar al otro como me gustaría que me trataran, cada quien sabe de qué nivel le pone el tono. Y esto es la constitución moral para mí. Si requerimos cambiar, les digo yo, en Nuevo León, había un cerro donde un gobernador ponía ahí todos los meses un valor. Y de repente ponía honestidad y era el más ladrón de todos. Los valores no se enseñan ni se prenden con lucecitas. Los valores se viven cotidianamente. Y eso la gente lo ve y lo huele. No en vano nuestro presidente logró la votación que logró. Ha sido un hombre congruente, ha sido un hombre consistente y la gente lo huele, lo ve, lo palpa. ¿A qué voy con esto? Si nosotros somos capaces de salir, y por eso decía yo que el cambio es individual, si nosotros somos capaces de mostrar que, y voy a cosas bien simples, que quien tiene un automóvil no se estaciona donde no debe, no te paras en donde dice que es para personas con discapacidad, quien le pone no porque le paga el estacionamiento lo que le tienes que pagar al parquímetro, quien va, si vas al cine, no deja tirado todo el mugrero que dejamos, que agarras tus chivas y te vas, si cuando íbamos a un mitin levantamos lo que usamos y lo ponemos en el bote de la basura, si cuando yo salgo traigo una bolsa de plástico y levanto lo que está en el piso, ya está, es más fácil, nomás no tiro lo que me sobra, o sea, lo que traigo que ya no lo quiero, si cuando yo voy y veo a alguien en el camión o en el metro, y es alguien con una necesidad mayor que la mía o con una edad obvia mayor que la mía o con un niño cargándole, cedo el espacio, eso empieza a transformar y empieza a generar algo diferente en todos. Esa es la constitución moral, caray, donde no te llevas lo que no es tuyo, donde no te haces güey en el trabajo robándote el tiempo del otro, donde no te tomas derechos que no te corresponden y resulta que tienen que ponerle candado al papel del baño porque te llevas el papel del baño, pues no es tuyo. Es que me pagan un poco y me corresponde. No es tuyo. Sí, no vayas al baño en tu casa y ve más aquí si quieres usar menos en tu casa, ¿verdad? O sea, no, sí, digo, vamos haciéndolo de otra manera, pero no le quitemos al que es. Cuando trabajaba yo en la administración pública, llegaba el mes de septiembre, cuando entraban a clases en septiembre, no en agosto, y se acababan los cuadernos en septiembre. Y era una compra de cuadernos, lápices y plumas. Cuando yo soy consciente de decir, no hago llamadas que no debo desde el teléfono del trabajo. Cuando hablo de las de larga distancia, ya, y parece que me tengo que ir porque tengo que votar. Gracias, gracias. Hoy les quiero hablar sobre una idea que tengo de un libro llamado La soledad de los moribundos. En él plantea una pregunta a lo largo de todas las hojas, la cual es, ¿cuál es el mayor miedo que morir? Y la responde así, es el miedo a ser olvidado. De lo cual yo deduzco lo siguiente, tenemos miedo porque con nuestra muerte no solo muere una cultura, sino una historia, una persona, una voz. Todos estamos aquí porque tenemos algo que decir, algo que necesitamos ser escuchados. Y venimos aquí para encontrar la forma de transmitir esta idea y el valor para darle vida a nuestras palabras. Estamos haciendo que este miedo se convierta en valentía, valentía que utilizamos para que se conserve nuestra historia, valentía para que nuestras voces sean escuchadas, valentía para que nuestro país, para que nuestra cultura nunca se olvidara. Muchas gracias. Buenas tardes. El joven al habla les envía un cordial saludo. Hay veces que me gusta pensar que tengo 40,000 voces. 40,000 voces de los 40,000 desaparecidos por desaparición forzosa en nuestro territorio. Aquellos que en su alta estima creen que no serán castigados, con una acción conjunta y continua sé que serán juzgados. Porque los jóvenes no salimos de casa para caer en las manos de aquellos que nos arraigan para sus propósitos ilícitos e incorrectos. Los jóvenes salimos de casa para cambiar este país. Y que aquellos que siguen esperando por el regreso de algún familiar, sé que encontrarán en algún momento una respuesta, porque la transformación no es solo de los que estamos, sino de los que aún no sabemos dónde están. Y sé que todos los que estamos aquí presentes debemos usar nuestras participaciones para hablar por ellos. imaginarte en el auditorio esas 40,000 personas que si solo hablas por tus intereses, no solo te abuchearán, sino que ellos mismos te pedirán que hables por ellos, que en el dolor de sus familiares no han podido comentar nada, que en esos tablones de anuncios que hay más papeles por personas desaparecidas que en cualquiera de mis trabajos académicos, necesitan ser escuchados y necesitan ser oídos y por los jóvenes. Tiempo. Gracias. Acuérdense de la tribuna. Acuérdense que eso como que nos da seguridad a la tribuna, pero para poder mover las manos. ¿Quién es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Victor Frankl. Hoy día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante: la mente. ¿Sabes cómo opera tu mente? ¿Sabes de qué se alimenta tu mente? La mente se alimenta de programas. Todos aquellos programas que has aprendido en el transcurso de tu vida. Hablar de pensamiento es hablar de serotonina, endorfinas, oxitocina. Es hablar también de cortisol. Seguramente alguna vez has oído hablar de todas estas sustancias y cómo ellas afectan tu cuerpo. Cómo estos pensamientos son causantes de muchas de sus enfermedades y es el resultado de la forma en que interpretamos. Hoy, hablar de pensamientos positivos es muy, muy complicado. Vivimos en una ciudad llena de estrés, llena de situaciones que no nos permiten vivir en armonía. Gracias. Bien, ya regresó la diputada, vamos a continuar y no se desesperen, van a pasar. ¿Sí? Quedamos en la constitución moral, tengo que ir a votar otra vez, ahorita vamos a hacer. Luego decían, ¿qué fue lo más difícil? Primero voy a decir algo que pudiera parecer raro, pero la verdad es que no tuve ningún problema por ser mujer en la campaña. A quien me lo preguntaba aquí, al contrario, la verdad es que nunca fue una limitante, ni mucho menos, y creo que nunca lo fue desde la perspectiva propia que el partido manejó las cosas, el propio candidato. El haber elegido desde antes o designado en dónde iba a haber mujeres, dónde iba a haber hombres, y que ya fuera un tema que la paridad existiera a lo largo y a lo ancho del país en términos de lo que fueran a ser las votaciones y los perfiles que se iban a escoger, el hecho de que el partido tenga una mujer como presidenta y el hecho de que el propio Andrés Manuel hubiera propuesto un gabinete paritario, creo que de alguna manera ya ponía las cosas en un tono diferente. Y ahí sí de los candidatos, de los coordinadores de las demás campañas, en ningún momento hubo una situación así de que eres mujer o algo, tal vez un momentito hubo en donde el que me lo insinuó fue Javier Lozano, cuando me dijo si yo te contestara ahorita de alguna manera me van a decir que soy misógino, pero la verdad es que nunca fue una desventaja ser mujer, ni tampoco lo utilicé, y esta es la parte en la que quiero construir. Tampoco lo utilicé yo como algo, porque a veces sí somos, cuando nos conviene, somos abusadoras. Queremos los beneficios de las dos partes, les digo yo, que queremos los beneficios de soltería y de estar casadas. Y así lo hacemos a veces con las mujeres, queremos equidad, igualdad, etcétera, y tomamos o queremos a veces tirarnos al piso y decir que nos están haciendo violencia. Entonces yo no me sentí en ningún momento violentada, nadie me faltó jamás al respeto por eso, nadie me trató en una situación de desventaja por ese tema, ¿sí? A lo mejor para ellos fue una ventaja, o sea, tenían ellos una desventaja porque a lo mejor ellos hubieran querido hacer otro tipo de cosas o comentarios y a lo mejor por ellos se limitaban, pero eso habría que preguntárselo a los que debatieron en la mesa conmigo, ¿sí? ¿Y qué fue lo más difícil? Si puedo decir que en los ataques, pues la verdad yo nunca los tomé personal, pues porque no eran amigos, ¿sí? Yo digo que, así nomás ya ponía un poquito bomba, esta Mariana Gómez del Campo, estaba que no me dejaba hablar, y ya tenían 2 o 3 días en los debates en la radio y en la televisión, donde nos quitaban mucho la palabra y no me dejaban hablar. Como que, pero no era por ser mujer, nomás no me dejaban hablar. Y ahí sí ya volteé y me acuerdo que le dije, ya, le dije, pareces dragón. Pero me excedí, ya me tenía un poquito saturada. Y bueno, me excedí, punto, ¿verdad? Pero no, ¿qué fue lo más difícil? Yo creo que lo más difícil, pues es al final de cuentas como la ausencia de la familia, ¿no? Normalmente, y esto es como algo que con lo que cada quien tiene que lidiar, cada quien lo maneja como lo quiere manejar, pero esta parte, les digo, yo decía, híjole, ¿cuántos 6 días no he ido a mi casa? Ya tengo que ir, y era así como que una angustia personal, pero tiene que ver con algo de aprender a cómo, pues, dejar de estar monitoreando esta parte, pero yo creo que esa fue la parte más difícil, y bueno, simplemente vuelvo a agradecer la oportunidad que me dieron compartir con ustedes, gracias y felicidades a los jóvenes que han estado ahorita participando en este concurso de oratoria, y pues, como dicen, no sé si van a premiar o no, pero pues que gane el mejor o la mejor, y los vuelvo a dejar con la idea de que entremos al debate de las ideas, y entremos a debatir con la cabeza, no con el estómago, y que seamos capaces de entrar, que el mayor debate lo tenemos todos los días con nosotros mismos, para no dejar escapar a nuestros demonios, que son personales, y no tenemos por qué irse los escupir al otro en la vida pública. Muchas gracias. Bien, pues con el enorme cariño de todos los organizadores de este taller y de los alumnos. Y hasta adelante, esperando que el diputado o la diputada te vean, que te reconozcan por tu cara bonita. Eres de los que se paran a participar sin tener nada con contenido que decir, porque simplemente quieren llamar la atención. ¿Acaso eres de las personas que cuando están en Facebook les gusta llamar la atención en publicaciones polémicas, con likes y compartiendo, pero sin nada real que compartir? Si entras dentro de una de estas características, efectivamente eres un hombre, una mujer masa. Porque como dice la diputada Tatiana Clouthier, no se trata solamente de venir aquí a hablar sin contenido, de ser un retrato, de ser una portada que te sientas al frente, que hace que se toma la selfie y le dice a sus familiares y a sus amigos, estoy en la Cámara de Diputados. Se trata de llevarse de aquí algo que nos están exponiendo las personas, un contenido, pero una vez que te lo has llevado, tienes que tomarlo como semilla y cultivarlo en las personas que están a tu alrededor para crear algo más valioso, para aumentar valor social para los que están afuera. No, amigos, no, amigas, no sean un hombre, una mujer masa. Sea alguien que viene a dar contenido a los demás. Gracias. No se tomen de la tribuna. La democracia es idealmente el gobierno del poder visible, cuyos actos se realizan bajo la supervisión de la opinión pública. Es por ello que se contrapone ante cualquier forma de gobierno autócrata, donde las decisiones de gobierno se guardan con secrecía o se cobijan con mentiras. La doctrina democrática exige publicidad y transparencia. Las instituciones de un país libre no son capaces de sobrevivir si actúan bajo las sombras. Probablemente la mejor y más coherente justificación de la democracia daría un pensador francés, Immanuel Kant. Dictó lo siguiente: todas las acciones relacionadas con el derecho de otros hombres, cuya máxima no puede ser pública, son injustas. Por eso, México, no dejemos que la oscuridad esté presente en la toma de las decisiones. Impulsemos la democracia y participemos con transparencia. Seamos críticos, pero constructivos. Y no caigamos en la demagogia, sino en la verdadera acción. A ver, es momento de que como expositores aprovechen el ademán de alguna clase, la voz, el énfasis de la palabra, no lectura, como cuando íbamos en segundo de primaria. o tercero o cuarto, sino como oradores, con emoción, con fuerza, ¿sí? Acuérdense, es un pequeñísimo discurso de 1 minuto, pero tenemos que aprovechar para empezar fuerte, hablar nuestras ideas y cerrar fuerte también para convencer y conmover, porque si no pasamos como una lectura así plana que no trasciende para nada, ¿sí? Hay que ponerle color y calor a las palabras también. Adelante. Desde Cuna Presidencial, Tabasco. Fidencio Treviño no se equivocaba al escribir en las letras del libro El orgullo de ser mexicano, al plasmar que el ser mexicano es estar enamorado de la tierra con forma de sirena, de sus colores, de sus tradiciones, de su lengua, de su música y su gastronomía. Y no se equivoca en decir que México es un país lleno de historia y de un legado maravilloso, de la cual somos descendientes, de las letras del mismo Cervantes y de Zahualcóyotl, que somos descendientes de esta raza cósmica y de esta raza de bronce, donde han surgido diferentes personajes de la historia de nuestro país, que nos han plasmado como herederos de la gran formación de esta tierra, que va con rumbo fijo hacia su cuarta transformación. Vamos juntos y sigamos luchando paso a paso con aquel que dice siempre, porque si no, me canso ganso. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Silberto León Solórzano, amable presidium, gente que me escucha. Esta participación la quiero dedicar a un gran orador, este que algunos recordamos como un político, que fue una pieza fundamental por los años del 1994. No crucen la mano. Más que nada, esta persona fue esta persona creía en la democracia y en la justicia social. Era revolucionario e institucional, mas sin embargo, por su ideal, hoy en día no contamos con él. Yo les puedo decir que la lucha incansable por quitar a la cúpula del poder que existió en su momento ya se logró, mas sin embargo hay mucho que hacer. Este es el momento de nosotros, es el momento en donde estamos aprendiendo y adquiriendo nuevas técnicas y conocimiento en oratoria. Que esto lo hagamos en aras del progreso, del bienestar y sobre todo del buen comunicar. Que nosotros seamos un ejemplo con los demás ciudadanos, que logremos con nosotros el cambio verdadero que requiere nuestra nación. A ver, vamos a hacer un... Pásale, pero me espera tantito. Voy a saludar nuevamente, y perdón por la equivocación, a la licenciada Marisela Morales Ibáñez, que es una distinguida jurista mexicana y fue Procuradora General de la República y Cónsul de México en Milán. Licenciada, gusto en saludar. Y también saludo a la licenciada Mercedes Monroy Pineda, que está aquí con nosotros. Con mucho gusto de saludar. Adelante. Por la celebración del Día Internacional de la Mujer, escribí un poema. La mujer. Todos los hombres son iguales. Las mujeres un poco mejor. La mujer da a luz la vida. Es la flor en el jardín de la diosa madre tierra. Tonantzin. Amantísima madrecita, Nuestra Señora de Guadalupe. Buenas tardes. Yo más que nada quiero hacer un reconocimiento con mortum a Narciso Bassols. Creo que dentro de toda esta oratoria, el que más cumple los requisitos de argumentación y de conocimientos es Narciso Bassols. Quisiera que lo conocieran y que estuvieran de él. Fue un argumentista, fue un polémico político que defendió a México en todos los órdenes de la vida, tanto internacional como nacional. Él fue jurisconsulto, fue una persona ávida y que quiso a México, que creo que en este momento coincide muy plenamente con lo que está haciendo la Cuarta Transformación y con Andrés Manuel López Obrador. Este reconocimiento se lo hago aquí público y para el legado de ustedes, escúchenlo, es un libro de consulta del Fondo Cultura Económica. Gracias, hasta adelante. Espérate tantito ahí, antes de su aplauso. Miren, quiero que por lo menos todos los que acudieron a este taller, que lleven una nota esencial. No se tomen de la tribuna, uno. Dos, no crucen las manos atrás. Lo hice a propósito. Imagínense como si fueran a nadar con las manos tomadas atrás. Vamos a hablar, pónganla, y poniendo las manos a un lado, ya después las suben o van. Les sale solito que las mueven, porque las manos no están quietas. ¿Sí? Sí, adelante. Gracias. Tu aplauso. El hombrerillo de papel, del autor Fernando Alonso. Este libro combina la fantasía con parte de la realidad. Relata la experiencia de un muñeco hecho de papel. Este muñeco fue realizado por una niña que no tenía nada que hacer, supuestamente. Estaba aburrida, por lo cual hizo este muñeco de papel, pero este muñeco de papel fue hecho de papel periódico. Se podrán dar cuenta más o menos de qué se trata esto. Al momento en el que este muñeco de papel cobra vida, comienza a relatar a los niños que se encontraban cerca de él y les comienza a relatar todo lo que tenía escrito en él. Y ya se imaginarán qué era lo que estaba escrito en él. Violencia. Tiempo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. La realidad es que ya estando aquí se pone un poco más nervioso el asunto. Ok. La democracia sin participación es fetichismo, burocratismo, diría el señor Enrique Dussel. Desde una concepción maximalista, como ciudadanos, poseemos derechos. Derechos para así transformar. Decía la señorita Clouthier, la diputada Clouthier, ocupémonos nuestro espacio para en qué podemos aportar, para en qué podemos construir. Había una pequeña reflexión cuando venía aquí en el transporte público sobre la participación, sobre la ciudadanía. Y de ahí decía, para revitalizar la democracia es precisa nuestra participación. No podemos concebirla sin nuestra participación. Entonces, pues, hagamos nuestra la democracia. Está tan de moda la transformación, hagamos nuestra la transformación. Es menester, y con esto concluyo, es menester recuperar la ciudadanía. Es menester recuperar, diría Brugué, la democracia fuerte. Pasar de una democracia blanda a una fuerte, a una democracia transformadora. Pero para eso siéntanse protagonistas de la misma. Muchas gracias. Estimados amigos y amigas, estudiantes, universitarios y autoridades locales, diputadas, senadores y legisladores, estamos en la cuarta transformación de nuestro país en un México moderno. Licenciada Tatiana Clouthier, quiero un México nuevo, quiero un México moderno, quiero un México que tenga cultura, que tenga corazón. Estimado auditorio, quiero políticos bien preparados. No quiero ya nepotismo porque ya regalamos más de 90 años. Quiero políticos con ideas para mejorar. Quiero un proyecto de nación. Quiero un proyecto organizado por la Cámara de Diputados. No quiero esperar 30 años más a un México moderno, quiero un país desarrollado, quiero cero delincuencia, quiero que apoyen más a las pymes y que quiero un proyecto de nación porque la sociedad lo requiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Morena! Hablar de la mujer con palabras simples es definitivamente, pero hablar de la mujer milpaltense es casi imposible. Mujer, mujer de grandes retos, el hogar, del campo, nuestras nopaleras, ellas sí podrían ser. El ayate y el canasto que rompe y cicatriza su frente, y sin embargo, no se queja. El día de hoy, no hay que hablar de la mujer que ha sobresalido en el arte, en la ciencia o la política. Hay que recordar a esas mujeres que han construido nuestra patria y que quedarán olvidadas en el transcurso de nuestra historia. Por eso, el día de hoy aprovecho este espacio para decirle a todas las mujeres que están aquí presentes, gracias por construir, a nuestra patria. Yo les hablo desde mi mundo de las artes visuales, y es que todos lo soñamos, todos lo imaginamos. Y soñando despierto me llegó una idea, y les parecerá curioso, y fue haber visto a nuestro artículo 39 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos saltando de gusto, empoderado y de alguna manera tomado en cuenta, donde en él se encuentra que la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. Y se lo hicimos valer a ese gobierno neoliberal. El pueblo es el que manda. Me llena de orgullo mirar de frente a mis compatriotas, y aquí los veo a ustedes queriendo actuar y participar en este proyecto de nación. No me cabe duda que Andrés Manuel López Obrador, aquel 1 de julio, optó por ese apotegma de Albert Einstein, que dijo: tiempo. Habrá un momento en que tengas que elegir entre el amor y el mundo. Si eliges el mundo, probablemente te quedes sin amor. Pero si eliges el amor, con él gobernarás al mundo. Buenas tardes. México bárbaro. ¿Por qué México bárbaro? Yo cuando leí ese título dije, ¿bárbaro de qué? ¿O bárbaro por qué? El resultado fue que al leer este libro verdaderamente encontré algo que pensé que era nuevo de esta época, de esta década y del tiempo que en este momento estoy viviendo. Sin embargo, no fue así. Esto ya sucedió hace mucho tiempo. Quizá por mi falta de cultura en la lectura, fuera de mi ámbito, que es las ciencias, no lo sabía. Pero a partir de que lo empecé a leer, dije, esto es incompleto. Solamente habla de la gran parte que nos tocó vivir, que yo no estuve presente, por edad, por tiempo, pero fue correspondiente al mandato del señor general Porfirio Díaz. Esto a mí me impactó demasiado, a lo mejor a muchos que estudian esta área no lo sea. Para mí sí, siempre viviendo en la química, en la física y en la biología. Y ahora, con esto que he leído, hago una analogía y veo que se vuelve a repetir. Los invito a leerlo. Gracias. Buenas tardes. Hemos aprendido a volar como las aves, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Esta es una frase de Martin Luther King, y precisamente escuchando a la diputada Clouthier, el partido de ser México, donde debemos algo tan sencillo como convivir como hermanos, no lo hacemos, nos dividen muchas cosas. Hoy en día, que se aproxima el 8 de marzo, donde se va a festejar a la mujer, y yo nada más, me da mucho gusto que mujeres como la diputada, hoy en día que me encuentro la ex procuradora y jurista Marisela Morales, que trabajó también con un dios luchando contra el narcotráfico, esas son las mujeres mexicanas con las que contamos y que no valoramos, ¿no? Entonces, quisiera ver más participación de mujeres como ellas, y pues no quisiera nada más agradecerles esa infundia como mujeres. Muchas gracias. Adelante, adelante. El Día Internacional de la Mujer no festejamos. No festejamos la cantidad, no festejamos la belleza, no festejamos la fortuna de ser madre, nuestra capacidad de amar a algunas mujeres por el mundo. El Día Internacional de la Mujer conmemora una lucha a la que faltan muchos caminos, un despertar que todavía no llega a su absoluta madurez. El Día Internacional de la Mujer no felicite, no felicite, por favor, no felicite. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! No debe de haber un día de la mujer. Todos los días son días de la mujer, por su cariño y amor que nos dan en la vida. Mencionamos uno de los grandes personajes en la literatura universal. En uno de sus títulos, yo no vengo a decir un discurso en el cual hace la puntuación ejemplar sobre la transformación e innovación de las ideas por medio de la escritura. Gracias a esos grandes autores del mundo latinoamericano se construyeron grandes revoluciones, y se ha comprobado una vez más en la historia, una vez más en la vida de los seres humanos, que es la educación la que hace una verdadera transformación. Y así como Gabriel García Márquez mencionaba en su ejemplar, la amistad es fundamental para avanzar hacia el diálogo y hacia la idea que nos une en conjunto como seres humanos. Anton Macarenco planteaba que el colectivismo era la forma de educar a los jóvenes, porque hoy en día la educación se enseña sin un sistema, pero no se permiten los valores, la identidad y la nacionalidad que tiene nuestro pueblo. Hoy justamente con esta cuarta transformación, podríamos retomar esas palabras y ese poema pedagógico de Anton Macarenco, donde hablaba que la educación se tenía que ejercer a partir de las necesidades de la población. Yo les invito a que formemos un nuevo sistema educativo a partir de nuestras necesidades, a partir de los planteamientos que permiten a la sociedad construir una sociedad mejor, donde no discriminemos solamente porque tuvo un pasado oscuro, sino buscar un presente que tenga las oportunidades para desarrollarse como persona. Esa es la verdadera libertad que en algún momento Ricardo Flores Magón buscaba para el pueblo mexicano. Muchas gracias. Ya se ve que se ha entrenado, ¿verdad? Es un joven que ya ha competido en oratoria, y lo esperamos en Chaltocán, es de Milpalta, y esperemos que te traigas el campeonato. Casi perfecto, 57 segundos. Un minuto casi. Adelante. Buenas tardes a las manos. Soy un poco nerviosa, digo, no conozco Así es la primera vez. Hace unos días tenía una persona muy querida para mí. Muchos, lamentablemente, solo hablaban de él como un artista callejero. Murió hace unos días Enrique Cisneros, de Llanero Solicito. Muchos de ellos no decían nada. Lo más triste y lamentable es que hubo un debate muy fuerte en las redes sociales, principalmente en Facebook, por una chica que nominaron a los Óscares. A ella le quieren hacer hasta un homenaje. Porque hay gente como Enrique Cisneros, que muchos años estuvo trabajando en las calles, haciendo teatro, no se le rinde un tributo. Porque hay gente como él, que luchó por una cuarta transformación. Él estuvo en las calles, principalmente afuera de Bellas Artes. Yo sí solicito a las autoridades que hagan algo. Y solicito un minuto de aplausos para ese gran hombre, Enrique Cisneros, de Llanero Solicito. Pero al mismo tiempo es una responsabilidad, decía el gran José Muñoz Cota. Y por eso, señores oradores, estamos aquí para aprender con el ejemplo claro de grandes oradores. Pero hoy quiero decirles con unas breves palabras que no podemos tener un México verdaderamente transformado si no transformamos nuestras actitudes. No es posible que diariamente estén muriendo 9 mujeres solamente por ser mujeres. Debemos primeramente aprender verdaderamente a ser seres humanos, hacer seres humanos que sepan convivir en sociedad, porque como bien decía con Jacob, solo una bestia puede vivir al margen de la sociedad. Muchas gracias. Déjale decir que yo, sabiendo que él iba a venir a este evento, Tatiana Clouthier, saqué un libro que tenía mucho tiempo de haberlo publicado, pero al momento que ella menciona el tema de la violencia política en razón de género, yo les puedo comentar e invitar a ella a que estudien un poquito más de este tema. Y entonces saqué el otro libro, que también estoy leyendo. Conocer y saber el hecho que las mujeres hemos vivido dentro de la participación política es importante. El techo de cristal y el suelo de la foto son un elemento fundamental de conocer todo. Gracias. Libro desde diciembre, muchos se la pasaron en pachangas, piñatas. Ella hasta 2 libros, ¿verdad? Bueno, no me dio tiempo de revisarlo a todos, pero ya es ustedes y su conciencia, si no lo vemos. Adelante. Buenas tardes. El libro que yo estoy leyendo es Juárez el Republicano, autora Josefina Soraya Vázquez. Este libro me ha dado un poco más de mis pensamientos. Me gusta hablar acerca de los valores. Y ahorita que nos han dado la oportunidad de tomar este taller de oratoria, otra compañera y yo nos hemos dado la tarea de llevarlo a las escuelas. En la escuela de mis nietos hemos ido a dar clases de oratoria y les agradezco todo este apoyo que nos han dado. A mí me ha entusiasmado, me ha dado la oportunidad de seguir adelante, de hablar con los niños que son el futuro de nuestro México sobre los valores. Y este libro habla mucho de lo que es México, de lo que fue México y de lo que será México. Yo espero ser una gran oradora, llevar los valores a las escuelas para que este México que está tan lastimado, porque ya no hay tantos estudios, no hay esa educación, quisiera yo poder tener un granito de arena en este momento para poder sembrar a todos los niños, que ellos entiendan la importancia que son los valores de los que tanto se ha hablado en este momento, tantas personas que han dicho, y hay que empezar por uno mismo. Ahorita, muchas gracias. mucho se ha hablado así de que todo depende de la sociedad y de las personas que están alrededor y de los políticos y de lo que van a hacer al paso del tiempo. Pero me parece aquí que yo cuando estoy enfrente de todos ustedes y los veo a los ojos, veo cara de soñadores, veo cara de personas que quieren hacer algo por nuestro país. Y no quiero que eso se quede solamente en vamos a hacer algo para un futuro. Nosotros estamos aquí, ahora, y desde aquí, desde este momento podemos cambiar todo y hacerlo mejor. Nosotros somos el futuro. Y me parece decepcionante que cada día que pasa en el transporte público, en la calle, ves múltiples rostros de la gente con sus sueños, que tuvieron igual que nosotros, que yo soy joven, igual que ustedes los tienen, y tienen esa misión de cumplirlos. Y me parece que lo primordial de todo esto, para cumplir todas las metas que todos queremos, es no rendirse, seguir hacia adelante, paso a paso, porque aquí estamos todos queriendo aprender, queriendo hacer algo distinto y queriendo aprender a hablar frente al público, frente a grandes profesores que están aquí tomándose los minutos para darnos pequeños tips y nosotros ponerlos en práctica. Así que me parece que nunca debemos de rendirnos, siempre seguir hacia adelante y que cada uno de nosotros es el futuro y cada uno de nosotros es el camino que decide tomar para cambiar este país. Aquí y ahora nosotros somos el cambio. Muy bien, joven. Sigue adelante. Tienes madera, campeón. Muy bien, vamos a escuchar una intervención de un hombre con el que me tocó hasta competir hace muchos años en declamación oratoria, pero hoy es presidente de la Organización Mundial de Abogados, es doctor en Derecho. Le vamos a pedir que nos dé un brevísimo mensaje de un minuto. Doctor Mario Flores, la tribuna es de usted. La palabra, decía Muñoz Cota, y también en la locución al insigne maestro Horacio Zúñiga, es el mensaje y la proyección del espíritu. Hoy, felicitar a la Cámara de Diputados, a las distinguidas diputadas y diputados que nos brindaron el espacio, a la Fundación José Muñoz Cota y a todos ustedes por este esfuerzo, por este empeño de seguir construyendo la grandeza de México con toda nuestra fe por la Cuarta Transformación, como hemos escuchado aquí los mensajes. Por esta razón, la Organización Mundial de Abogados también se sumó a este gran proyecto, porque debemos acudir a la defensa de los que no pueden, no saben hablar. Por eso, que hable México, que hable la sociedad mexicana. Bienvenidos y en buena hora a todos compañeros de este taller de oratoria, Porfirio Muñoz Ledo. Gracias. Todo el que ha querido hablar ha tenido un espacio en este taller. El que no se preocupe. Habrá tiempo, tendremos otras oportunidades. No se vayan frustrados, hijo, yo quería, pero me dio miedo, como que ya quería levantar la mano. No, cada quien tiene su momento en la vida. Es como la buena fruta del árbol. Va madurando, y cuando ya está lista, así el tribuno va teniendo su momento. Por ello es a veces hasta criminal pasar a un niño, no, pon tu traje bien bonito y que parezcas adulto como tu papá y que eres bien bueno. Pasa la tribuna y va el pobre niño bien frustrado, ¿no? Y lo hacemos hablar. Y aquí, igual ustedes, que nadie los obligue. Hablar es un acto de libertad, de querer. Y en ese sentido, cada quien va a encontrar su momento. No sé, un día les va a salir a hablar en la cena de Navidad ante sus hermanos. Ahí estuvo hablando. Y les van a decir cosas bellas, cosas bonitas. O en la graduación de su hijo. O un día van a tener que reclamar porque la maestra está violentando a sus hijos. Ahí les va a salir el orador. ¿En qué momento les va a salir el orador? Yo pido también un aplauso para los que no pasaron, pero tomaron el detalle. pedirle a que haga uso de la palabra el licenciado Gustavo Bultrón Lara. Él es presidente de la Fundación Reforma Ideológica, una organización hermana de la Fundación José Muñoz Cota, que realiza también trabajos de carácter cultural, promueve la cultura para México y para connacionales nuestros que residen en Cuba, en Estados Unidos, y ha hecho trabajo incluso en la República de Italia. Él les tiene un anuncio que hacer. Adelante. Bueno, de inicio quería hacer solamente un anuncio, pero voy a hacer un comentario que se me hace fundamental. Decía el maestro Muñoz Cota que la tribuna no es asilo de la ignorancia. No debe serlo, y ese debe ser un principio de quien pretenda ser orador o debatiente. Escuché, desde que he llegado, con atención las intervenciones de bastantes de ustedes. Por ahí escuché, es que llevamos 90 años de no sé qué. A ver, defienden la Cuarta Transformación y dicen que llevamos 90 años de una cuestión equivocada. Dentro de esos 90 años está también Lázaro Cárdenas, que es símbolo de esta Cuarta Transformación. Cuando dicen 90 años, están ustedes contraponiendo su propio discurso. Eso es una falta de documentación. La tribuna debe estar documentada, debe ser una tribuna informada. Después, por ahí escuché también, es que el asesino es los asesinos y entonces... A ver, tenemos que entender que los discursos de campaña son eso, discursos de campaña. Y los discursos de los oradores tienen que indicar caminos, como decía el maestro Muñoz Cota. Tenemos la obligación de no malinformar en la tribuna. Si bien es cierto, por el primer discurso al que me estoy refiriendo, por ahí era contra el presidente Calderón, el sexenio más sangriento fue el del presidente Peña Nieto. Entonces ya no estamos siendo exactamente coherentes, ¿verdad? Y aún que ya acabó el sexenio del presidente Peña Nieto, la violencia en el país no ha terminado. Es una responsabilidad del presidente en turno, es un proceso social, es un problema social. Lo que tenemos que atacar es el narcotráfico y la narcocultura, el ver que los niños quieren ser narcotraficantes desde que son pequeñitos, porque quieren las trocas, las pistolas, ser muy ricos. Eso es lo que tenemos que atacar de la tribuna, con cultura. Enseñarles que construir un país es más importante que tener una troca y una pistola. Entonces, yo los invito como oradores, y escuché varias participaciones, a que todas sus participaciones sean documentadas, preparadas, que no caigamos en las falsedades por quedar bien con quienes escuchan. Es que hoy ganó la Cuarta Transformación, todos hablan todo bien de la Cuarta Transformación y voy a echar para abajo todo lo demás. Esos son mercaderes de la palabra. Tenemos que ser honestos, históricamente certeros y profundamente cultos para tomar una tribuna. Ese es el principal valor. Ese es nuestro principal valor. Ahora sí, les quiero dar una luz. Debido a la gentileza de muchísimos de ustedes que me pidieron una copia de mi conferencia por correo o demás, y a petición y gestión de la diputada y del maestro Oscar y el maestro Carlos, voy a regalar a este foro, el día de la clausura, la conferencia pública para cada uno de ustedes. Mandamos a hacer un ejemplar para todos los que tienen. Entonces, para que no se preocupen, y pues vamos a dejarle algunos ejemplares extras a la oficina de la diputada para que el que no venga ya de la clausura, bueno, pues después lo pueda pedir, pero aquí se van a estar otorgando a cada uno que se registre, por favor, lo vamos a ir entregando. Pero, perdón que sea tan quisquilloso y tan insistente. El primer trabajo de un orador es pulir la palabra con cultura. Ese es nuestro primer trabajo. Muy buenas noches. Bien, lo quiere saludar el maestro Carlos Aquino, pero le voy a pedir que lo salude en un minuto, porque él es de los tribunos que hablan horas, pero además gobierno rico con pueblo pobre, no se vale orador con micrófono y alumnos sin micrófono, ¿vale? Igualdad. Solo quiero decir a manera de saludo lo que algún día escuché del maestro José Muñoz Cota, que toda revolución, dice, puede ser la revolución que ustedes traen en la mente, llegan al triunfo de esta a preguntarle a Lenin. El pueblo joven que ganó la revolución rusa. ¿Qué vamos a hacer ahora que hemos ganado? Y Muñoz Cota, sabio, grande el hombre, repitió lo que dijo el gran pensador, ideólogo y practicante entre las armas de la Revolución de Octubre, lo que quiero dejarles: estudiar más que los de la derecha, estudiar más que los que lo quieren todo, estudiar más que los que están acechando el triunfo de esta cuarta transformación. Ahora escucharemos al maestro Oscar Juárez Cárdenas. Bien, pues, estimados amigos, ha sido verdaderamente un placer conocerles, trabajar con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo martes y que tengan buen regreso. Puntuales, por favor, para la clausura y si alguien tiene... Sin micrófono, sin micrófono. No podré estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida el derecho que tienes a decir. Voltaire, así como esos grandes revolucionarios franceses que nos enseñaron la lucha por la libertad, por la igualdad y por la fraternidad, conmigo a todos los oradores y líderes